Y bueno, pues amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del reinicio de temporada de Duelo de Escuadras clasificatoria. Y sí, amigos, para las personas que tal vez no tenían conocimiento acerca de este tema, actualmente la temporada número 25 en la cual estamos en este momento va a estar finalizando el día 1 de agosto. Y es que a partir del día 1 de agosto ya tendríamos la nueva temporada número 26 de Duelo de Escuadras clasificatoria. Actualmente recordemos que las recompensas que nos están dando dentro del juego nos están dando primero que todo en el rango de oro 1, nos están dando un skin de tabla que van a poder visualizar por ahí. Al igual de ello, al momento de estar llegando a platino 1, nos están dando una SBD. Junto con ello vamos a poder visualizar que al momento de estar llegando ya al rango heroico nos estarían dando esta camiseta que aplica para personaje masculino, junto con ello este mote, y también tenemos esta caja que contiene tanto un icono y un fondo. Y junto con esto en el rango de maestro nos estarían dando este mote y aparte de ello esta caja que también contiene tanto este icono y junto con ello este fondo, que de hecho son las únicas recompensas que actualmente tenemos dentro de la temporada número 25, incluyendo este skin de sartén, que por cierto en lo que sería el rango de gran maestro deberían de estar implementando uno de los emotes que pues ya tienen bastante tiempo dentro de los archivos del juego, y al parecer Garena Free Fire de momento no ha querido liberarlos, no sabemos el motivo del porqué. Pero les voy a estar mostrando ese mote en un momento. Antes que todo, pasar a recordarles que también tenemos metas de actividad. Y sí, amigos, como todos han de tener conocimiento de las metas de actividad, actualmente Garena Free Fire ya las estuve implementando para BR clasificatoria. ¿Cómo es que estaría funcionando esto? Para ello, simplemente vas a tener que jugar un total de 50 partidas para estar reclamando todas las recompensas que estamos visualizando en la parte de abajo, incluyendo un skin de pared glue totalmente gratis, aunque lamentablemente solo por 30 días consecutivos si llegas a jugar un total de 50 partidas. Ya si llegas a jugar 51, 52 o 53 partidas, por cada partida adicional se te va a estar sumando 1% hasta lograr completar el 100% de la pared glue, así que ojo con ello en caso de que quieran pues conseguirla de forma permanente. Aunque claro está que aquí nos muestran los días restantes que nos estaría faltando para estar obteniendo este skin de pared glue de forma gratuita. Sin embargo, o perdón, de forma permanente. Sin embargo, junto con esta interfaz también vamos a tener una interfaz para la recompensa de duelo de escuadras clasificatoria. Y sí, amigos, en esta ocasión nos dice que todavía restan 7 días con 19 horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este video para estar recibiendo estas otras recompensas. Y entre ellas tendríamos un paracaídas exclusivo de la temporada número 26 de duelo de escuadras clasificatoria, para que ustedes tomen en cuenta, que viene con temática lo que sería el pase bulla del mes de agosto. Y al igual de ello estaríamos recibiendo este skin de pared glue por 30 días consecutivos. Cabe mencionar, claro está, que para poder conseguirla vas a tener que jugar 50 partidas en duelo de escuadras clasificatoria dentro de 7 días que se va a estar reiniciando la nueva temporada. Y aparte de ello también nos estarían dando este skin de arma de la grosa melena feroz, que lleva por atributos más 1 de daño, más 1 de rango y menos 1 de cargador. Ahí vamos a por visualizar el diseño. Serían dos de las nuevas recompensas que vamos a estar recibiendo por jugar simplemente partidas, como en este apartado lo están especificando. Ahora, ¿cuáles serían las recompensas de reinicio de temporada por estos rangos que estamos visualizando por aquí? Actualmente yo me he encargado de poder buscarle dentro de los archivos del juego esta información y rápidamente se los voy a pasar a mostrar. Y sí, amigos, primero que todo tenemos el icono de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 26, que de hecho este, claro está, que te lo van a estar dando al momento de que estés llegando al rango heroico, que sería este icono, y junto con ello también te estarían dando el fondo heroico de duelo de escuadras clasificatoria temporada número 26, que como su mismo nombre nos dice heroico, pues para cuando estés llegando al rango heroico te van a estar dando este fondo. Y al igual de ello también tenemos un icono maestro de duelo de escuadras clasificatoria, que está más que claro que te lo van a estar dando al momento que estés llegando al rango de maestro. Y al igual de ello también tenemos el fondo maestro en duelo de escuadras clasificatoria, que claro está que para ello también vas a tener que llegar al rango de maestro para estar recibiendo esta recompensa. Aparte de ello, las recompensas que les acabo de mostrar hace un momento por simplemente estar jugando pues una partida, te van a estar dando este skin de paracaídas. Y ya si llegas a jugar un total de 50 partidas, te van a estar dando este skin de pared glue, que la verdad pues no está nada mal. Ahí vamos a por visualizar su diseño simplemente por estar jugando un total de 50 partidas.
te la van a estar dando por 30 días consecutivos. ¿Cuáles serían las otras recompensas que vamos a tener disponible? Pues se confirma que nos van a estar dando una Thompson Rebelión de León, que en este caso nos dice que lleva por atributos más uno de penetración de armadura, más uno de cargador y menos uno de rango. Háganme saber en los comentarios si realmente les gustó el skin de Thompson. Y ya para finalizar, nos van a estar dando también la camiseta de heroico de duelo de escuadras clasificatoria. Y sí, amigos, en esta ocasión Garena Free Fire, al parecer todas las camisetas de heroico últimamente como que las está implementando solo para personaje masculino. Ahí se los paso a notificar, la verdad pues no se ve nada mal. Háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó esta camiseta o no les gustó. Ahí vamos a poder visualizar el diseño. Wow, la verdad en lo personal me gustó demasiado. Cabe mencionar que aplica solo para personaje masculino, claro está. Al igual de ello, el emote que les estaba mencionando, que de momento Garena Free Fire no ha agregado a las recompensas de duelo de escuadras clasificatorias, sería nada más ni nada menos que este emote que estamos visualizando por aquí, el cual lleva por nombre, a ver, vamos a ver qué lleva por nombre. Lleva por nombre Gran Maestro de Duelo de Escuadras Clasificatoria. Y sí, amigos, es uno de los emotes que de momento Garena Free Fire no ha decidido agregar a las recompensas de este reinicio de temporada. Ya tiene como unos 4 o 5 actualizaciones atrás, si no me estoy equivocando, que ya había agregado pues este emote dentro de los archivos del juego y al parecer de momento no lo ha querido liberar. No tenemos información de cuándo es que lo vaya a estar librando. Lo único que actualmente tenemos dentro de lo que sería duelo de escuadras clasificatoria sería este mote de heroico, como vamos a provisualizar, que me imagino que muchos de ustedes lo han logrado conseguir por 60 días consecutivos. Y me imagino que en caso de que Garena Free Fire llegara a agregar lo que sería pues el emote este que estamos visualizando por aquí, también claro está que lo estarían dando solo por 60 días consecutivos. Aunque la verdad pues no está nada mal, aunque también hay que resaltar que para poder conseguirlo tendríamos que estar llegando a Gran Maestro. De igual manera, pasárselos a notificar. Y ya para finalizar, también vamos a tener un skin de machete, que en este caso nos muestran que lleva por nombre Machete Rebelión de Leo, como vamos a poder visualizar por ahí. Es otra de las recompensas que vamos a tener disponible junto con este reinicio de temporada. Para ser exactos, la skin de arma te la van a estar dando. A ver, vamos a ver dónde es que te van a estar dando la skin de arma, o bueno, en qué rango te lo van a estar dando. Para ello nos vamos a estar enfocando en BR clasificatoria, ya que pues en BR clasificatoria nos confirman que efectivamente la Thompson nos estarían dando en el rango de diamante 1. Aquí nos estarían dando la Thompson. Y junto con ello el machete, a ver, el machete creo que no estaría en oro 1, no, lamentablemente no va a estar en oro 1. El machete te lo van a estar dando al momento que estés llegando a maestro élite. Ojo con ello, que el machete aquí lo vas a estar recibiendo. Y ya lo que sería la camiseta de heroico, claro está que vas a tener que llegar al rango heroico para estar reclamándola, que de hecho, como les acabo de mencionar, el emote todavía no se encuentra disponible, el que les acabo de mostrar hace un momento. Solo tenemos disponible este emote de heroico que está por 60 días consecutivos, y el emote de maestro que también está por 60 días consecutivos. El emote que estaría faltando sería el emote del rango de gran maestro 1, que de hecho pues Garena Free Fire al parecer no tiene pensado liberarlo de momento. Pero de igual manera yo ya les traigo la información de forma anticipada acerca de los objetos que vamos a tener disponible con este reinicio de temporada, a excepción del emote, que de momento no tenemos fecha exacta de cuándo es que lo vayan a estar agregando. Sin embargo, pues esta sería toda la información que les traigo el día de hoy. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.